Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Por favor. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Dios grande, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la vida y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las almas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos cantarle con alegría: el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Alabe al Señor la tierra, cantemos sus maravillas, que grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Dios, al Dios de mi alegría.
alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mírame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veo más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan en olla en mi vida como una tienda de pastores. Con un bebedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy mirando como una golondrina. Vivo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió más. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los mismos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras armas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos, amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y aquí se te cumplen los votos. Porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y aceptas para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con bordetos de justicia nos responde Dios Salvador nuestro. Tu esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que avanzas a los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tu signo.
y abren puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Cierras los surcos, igualas los cerrones, pero mismo se deja mullido, bendice sus brotes. Coronas el año con tus mieles, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del campo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta a los Tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la
bendigamos a nuestro Salvador que con su resurrección ha iluminado al mundo y digámosle suplicantes. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salve, oh reina. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe
y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de México y del continente de América. En este día y esta hora, el Venerable Cabildo ofrece el culto más hermoso, más precioso, que es a Jesús a través de su madre Santa María de Guadalupe.
Esta Eucaristía la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Asimismo, queremos encomendar a todos nuestros hermanos, los señores canónigos, los capellanes de coro, los otros padres del santuario que están realizando ejercicios espirituales, renovándose en la profundidad de ese encuentro íntimo con Jesucristo durante esta semana. Los encomendamos en las oraciones y a Santa María de Guadalupe. Así también encomendamos el curso que ha iniciado el día de ayer el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que es sobre un diplomado del acontecimiento guadalupano. Que Dios nuestro Señor bendiga y dé fruto precisamente ante el pueblo de Dios, ante la realidad que vivimos en nuestro tiempo. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Padre Celestial, que nos has dado en Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, para así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es de Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se lo comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados.
Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios.
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, hermanas, en días pasados, al estar preparando esta homilía y reflexionar sobre el primer texto que es del profeta Oseas, lo primero que me di cuenta es la actualidad de este mensaje. Oseas fue enviado por Dios a Israel en un momento en el cual el pueblo había infiltrado en la profundidad de su existencia idolatrías, infidelidades a la alianza, había sincretismos por todos lados. En otras palabras, habían colocado a Dios, al Dios creador, al Dios que sustentaba al pueblo de Israel como pueblo suyo, en un segundo término. ¿Y no es acaso, hermanos, lo que sucede el día de hoy ante las realidades cruentas que vemos de violencia y de muchas otras realidades en nuestra cultura, en nuestra sociedad y especialmente en nuestro querido México? En la actualidad, quizás esos ídolos son el laicismo, el querer hacer a un lado a Dios de todas las realidades de la cultura política, social, económica, diciendo como que no le corresponde, como que no embona Dios, creador, sustento de todo en las realidades actuales. Dejemos a Dios para los domingos, para las fiestas patronales, para los cumpleaños, para las bodas, para los funerales, y punto. Sin embargo, si escuchamos en la profundidad del texto de Oseas, es muy fuerte cuando Dios dice: han nombrado reyes y príncipes sin preguntarme. Sus alfareros han construido ídolos. Y ahí vemos en la realidad de la cultura actual cómo existe ese desfase. Si hemos nombrado presidentes, senadores, diputados, estamos por realizar una nueva constitución para la Ciudad de México. Y viene la pregunta: ¿le hemos preguntado a Dios? Lo hemos tomado en cuenta. En la actualidad, ¿no serán los modernos alfareros aquellos que construyen manifestaciones, que cierran autopistas, que desaparecen gentes, que masacran a inocentes, que crean el ídolo del temor, de la muerte en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestras carreteras? Es una llamada de atención la primera lectura de hoy, muy fuerte.
para volverla a replantear ante la presencia de Santa María de Guadalupe. ¿Y por qué ante ella? Ella es precisamente el centro y corazón de lo que somos como pueblo, como cultura, como nación, como continente. Y no podemos negarlo. La profundidad del acontecimiento guadalupano son las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Tenía compasión y veía a esa multitud como ovejas sin pastor, desperdigadas, sufrientes, enfermas. Y Dios, en su infinito amor, nos envió a su Madre Santísima, que desde 1531 acompaña nuestras realidades sociales, políticas, económicas, familiares, en todos los niveles de nuestra vida. Sin embargo, podemos hacer que ingrese en nuestras realidades y se contamine con ese virus de la laicidad, o uno más terrible, que es la problemática de género. Estamos por abrir una caja de Pandora muy grande al nivel nacional y continental. El titubear si la identidad de un hombre o de una mujer corresponden tan solo a su deseo o a su forma de ser o de expresarse, que es negar en la profundidad la realidad biológica, bioquímica de la existencia, que es destrozar el proyecto de Dios. Y ante esto, pensemos en las acciones de Jesús en el Evangelio de hoy. Él veía una realidad poseída, amaniatada por un enfermo a través de un demonio. Y Jesús expulsa con su poder, libera esas ataduras. ¿Y no es acaso lo que deberíamos hoy pedir a Jesús? Y no limitarnos únicamente a ver los demonios al nivel de un cine o una telenovela con cuernos que espantan, sino verdaderamente los demonios que toman posesión sobre el alma de los niños y de los jóvenes. Y pongámosle nombres. La realidad de los medios de comunicación. Es muy triste ver a un niño o a un joven atado a su celular o a su iPad y ya no convivir ni con sus hermanos, mucho menos con sus papás. Es una atadura. Es muy triste ver cómo la juventud está atada a la pornografía, o a la droga, o al alcohol. Y son esos los demonios a los cuales imploramos a Jesús que seamos liberados. Quitemos de nuestra mente que el maligno es la personificación de lo más horripilante y que está para espantarnos. No. El maligno está para seducirnos y apartarnos del proyecto del reino de Dios. Desviar nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestras intenciones de que Dios es el centro de nuestra vida, de que Dios como Padre es misericordioso, y dudar de su salvación, dudar de la proximidad de su presencia, dudar que es capaz de salvarnos. Estas, hermanos, son las ataduras, los demonios de hoy.
que a muchos nos esclavizan, y es Jesús que llega. Y ha llegado a nuestras tierras en la persona de Santa María de Guadalupe en 1531. Por eso la insistencia de una casita sagrada, para ahí mostrar el amor persona, Jesucristo el Salvador. Ahí hacer cercano al Dios, al arraigadísimo Dios por quien vivimos, en el llano, en la proximidad de nuestra vida, en la profundidad de lo que conocemos como encarnación del Verbo de Dios en nuestras realidades. Ha venido Jesús a liberarnos. Y continuadora de esa misión es Santa María de Guadalupe. Este santuario, desde siglos atrás, es un lugar de liberación. ¿Con cuántas cargas, con cuántas cadenas a veces llegamos a este santo lugar? Y es la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, el río de misericordia y de ternura de Dios que empieza transformando nuestras inquietudes, nuestras sombras, nuestras angustias, nuestros miedos, en profundo amor, en esperanza, en vida. Sí, hermanos, las multitudes que confluyen a este lugar santo reciben esa profundidad que viene de la misericordia de Dios. Despojarnos de esas ataduras del maligno. Y es María, la llena de gracia, quien lo realiza tan solo con su presencia. Indudablemente que existe un creciente número de cristianos sumergidos en el sincretismo en la actualidad, pero es María Santísima que va purificando todo esto, que va llevándonos a Jesús, nuestro camino, verdad y vida. ¿Cuántos hemos llegado aquí al santuario sufriendo, llorando, desesperanzados, y hemos sentido la compasión de nuestra Madre? No estoy yo aquí que tengo el honor, el gusto, la alegría de ser tu Madre, y lo sentimos y lo vivimos. Y ahí en esa realidad tenemos dentro del acontecimiento guadalupano un acto portentoso, que es la salud del tío Juan Bernardino. Representando los fundamentos de la sociedad de aquel tiempo y que representan los fundamentos de la sociedad actual. Y es María que va y reconstruye. Es María que con la ternura de Dios e inundada de su misericordia lo restablece. Y es lo que le pedimos hoy en esta mañana a ella. Madre mía, nos encontramos como este tío Juan Bernardino, al borde de la muerte, en el abismo de las tinieblas, pero confiamos en ti. Ayúdanos, ayuda a nuestras familias, ayuda a quienes gobiernan nuestra sociedad, ayuda a iluminar a tantos que insisten en crear división, bloqueos, discusiones. Ayuda, Madre mía, a todos aquellos hermanos nuestros que todavía no aparecen. Ayuda a sus familias y a nosotros. Siempre muéstranos a Jesús, nuestro camino, verdad y vida. En pie.
Creemos confiadamente por la Iglesia y por toda la humanidad. A cada petición decimos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde, oremos. Padre, escúchanos. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos. Padre, escúchanos. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oh,
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así conviertan nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Sí.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Es el reino, y el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición de Dios sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica en el otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.